Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Llamar lista ya. Ajá, Copa. Presente, doctor. Barrón. Cruz Lora. Presente, doctor. Jorge Tondori. Presente, doctor. Dolaide. Dolaide se Presente, cambió. doctor. Bueno, están compartiendo pantalla conmigo, interactúen todos conmigo en la pantalla, por favor. Ahora vamos a hablar de lo que es historia clínica pediátrica, haciendo énfasis en que ya les mencioné en el continuo de la vida, desgraciadamente. En nuestro país hay muy mal registro de lo que es el expediente clínico. Pese a que todo está normatizado, hay un librito, es un libro del expediente clínico con todo lo que tiene que ser la norma nacional, los primeros, segundos y terceros niveles. Pero penosamente, si ustedes quisieran hacer un trabajo de investigación, es improbable que haya una un buen expediente clínico y una casuística importante de cualquier enfermedad o cualquier patología que ustedes quieran indagar en los terceros niveles o segundos niveles, hablando de diabetes, no sé, insulino dependiente, por decir, en general. Hay un inadecuado registro de la historia clínica, representa un documento que al médico lo incrimina o lo exime, lo salva o no hasta la cárcel porque tiene un valor legal importante. De ahí que el registro, el anotar con datos claros, el nombre completo, la edad, el peso, la procedencia, etcétera, etcétera, lo que tiene que ver con la afiliación. Y pero aún la descripción del examen físico regional por partes, etcétera, como vamos a ir viendo, es fundamental. La historia clínica y ahora, como ustedes ya saben, en nuestro país, en la ciudad de Sucre, también ya hay juicios por mala praxis. Ya les decía que una o dos historias cada semana son secuestradas del hospital por diversos motivos, para reclamos, y pasan muchos de estos a la fiscalía. Y hay que tener mucho cuidado porque ahora hay una industria del juicio y hay abogados que viven de esto en las puertas de los hospitales, en las grandes ciudades, en el exterior, en la Argentina. Están preguntando cómo le trataron, si tiene conformidad con el tratamiento que le dieron, etcétera, etcétera. Están estas corporaciones de abogados en las puertas de los hospitales. En otros países hay en la Argentina millones de juicios, ¿ya? Entonces, la historia clínica es un documento fundamental y no varía mucho de lo que ustedes ya llevaron en su práctica de semiología, ¿no? Simplemente, dependiendo de la subespecialidad, varía en algunos cuantos aspectos ya específicos, pero en realidad en la columna vertebral es siempre la misma. Son las características generales de la historia clínica, fundamental el tema de la importancia, ya les he mencionado, habla de la personalidad, de la responsabilidad, de la ética, la integridad del médico o interno o futuro médico en este caso, y es muy importante el tema de lo que es el registro de datos de la historia clínica del expediente clínico, ¿ya? Hay que tener siempre empatía y verificar un aspecto clave de lo que tiene que ver con la simpatía, empatía, ponerse en los pies del paciente, ¿ya? Ponerse en el mismo nivel del paciente, de ahí que lograr una adecuada comunicación es fundamental. Les he hablado de la comunicación que es esencial para la convivencia humana, imagínense para lo que es en salud. La comunicación es el primer pilar fundamental para hacer una adecuada atención en cualquier nivel. De ahí que la comunicación es 50 veces o más importante que la comunicación en general en sí. En salud es vital. De ahí que ahora nos obligan siempre a presentar certificados de idioma quechua en este ámbito donde estamos, quechua, hay que estarse actualizando, especialmente los primeros, segundos y terceros niveles. Ya te obliga la ley, te induce a que tengas que tener un certificado de
un curso de quechua básico, por lo menos, aymara en los altiplano y guaraní en el oriente. Entonces, el tema de la comunicación es fundamental, clave, importante, ¿ya? La comunicación es algo vital junto con lo que es la evaluación posterior del tipo de paciente que van a ustedes a ver, ¿ya? Ya sea adulto, niño, en este caso estamos hablando de pediatría, sería un infante o niño lactante, recién nacido, etcétera, menos de 5 años, ¿ya? Entonces es clave este tema de lo que es la comunicación y evaluación, la preparación de la consulta que ustedes van a hacer y la anticipación de cualquier problema o contingencia que podrían tener. Como interrogar es fundamental. Claro que el ambiente tendría que ser siempre tranquilo para lograr una adecuada anamnesis, un adecuado interrogatorio. Ustedes ya lo saben, esto es vital, y más aún en pediatría, porque ya les dije en alguna anterior charla que el 70% de los diagnósticos se hacen con el interrogatorio al adulto, al padre, madre, tío, tía, abuelo, abuela, como sucede en la caja de la banca donde yo trabajo, de 2 a 5. Generalmente ambos padres trabajan y generalmente vienen con su tía, el hermano, la hermana o los abuelos, finalmente, o algún adulto responsable. ¿Ya? Es importante el tema de lo que es lograr un ambiente tranquilo, lograr una empatía, una comunicación adecuada con el adulto que acompaña al niño, peor si es, peor aún si este todavía no puede comunicarse, como sucede a los niños más graves, ¿no? Puede haber un interrogatorio a la familia, al padre, la madre, tío, tía, un interrogatorio mixto, y lo que ya les dije, inspirar una buena onda, un feeling, es fundamental, confianza al niño, a su padre, a su madre y a la familia, en este caso, ambos progenitores muchas veces vienen a la consulta y se logra siempre una adecuada empatía, es vital lograr este aspecto de confianza para lograr recabar la mayor cantidad de datos posible. Fundamental el lenguaje comprensible y cariñoso, y siempre hay que repetir algunos aspectos claves del interrogatorio que tienen que ver con los síntomas. ¿Ya? La evaluación inmediata es la apariencia de este niño, ¿cómo estará? Cruz Lora. Está cianótico, letárgico. Letárgico, tiene una alteración del sensorio, por supuesto. Aquí es un niño irritable. Lograr o valorar primero la apariencia del mal estado general, buen estado general o regular estado general es vital. Esto se logra con un primer pantallazo de ver si tiene el sensorio conservado y fundamentalmente uno pone paciente con estado reactivo, con el sensorio conservado, ya llora, tiene un llanto vigoroso, dice el paciente en buen estado general. Junto con esto, dependiendo de la edad del paciente, vemos el tono, la reactividad, los estímulos, si se consuela cuando un niño tiene llanto, y vemos de acuerdo a la edad, peor si es un lactante menor de 1 año, el tema de lo que es el lenguaje, el llanto, la mirada, si fijo no la mirada, si tiene línea media a partir de los 5 meses, etcétera, etcétera. Entonces, la evaluación inmediata de la postura es importante, especialmente en lactante menor de 3 meses, peor aún en el recién nacido, la actitud, la postura en una incubadora, en una cuna es fundamental. Luego, como ya sabemos, en la evaluación inmediata de lo que ya tiene que ver con la semiología, siempre se prioriza, especialmente en el ámbito pediátrico, la evaluación de lo que es la suficiencia cardiorrespiratoria, el aparato respiratorio, el sistema respiratorio, ver la mecánica respiratoria o trabajo respiratorio, haciendo primero un adecuado conteo de lo que es la frecuencia respiratoria en 1 minuto. El niño debe estar tranquilo, saben que el recién nacido hasta los 2 meses, 40 a 60 por minuto es normal, del mes hasta el menor de 1 año, 50 hasta 50 por minuto es normal y del mejor hasta el año, y de los del año a menor de 5 años, 40 hasta 40 es el límite superior de lo que es la frecuencia respiratoria. Entonces uno evalúa la frecuencia respiratoria, luego hace una
de lo que es la maniobra de Schwald en los adultos, adecuada de lo que es la expansión torácica. En los niños, bueno, fundamentalmente se evalúa la mecánica o el trabajo respiratorio a través de la escala de Silbermann-Andersen, que es mundialmente aplicada, y lo que tiene que ver con el esfuerzo respiratorio cuando hay quejido, aleteo nasal, tiraje intercostal, retracción sifoidea o respiración toracoabdominal, y saben ustedes que se grafica y se enumera 0, 1 y 2 dependiendo de los compromisos de parenquimatoso o no, de compromiso de la mecánica respiratoria de ese paciente, en 5, dificultad respiratoria grave, 3 a 4, dificultad respiratoria moderada, 1 a 2, dificultad respiratoria leve. Pues de la escala de Silbermann-Andersen, que mañana les voy a preguntar haciendo algún par de casos clínicos en lo que es evaluar presencia de dificultad respiratoria o infección respiratoria. Luego se hace una... ¿Sí? Disculpe, tengo una pregunta acerca de la escala. Esto es para valorar toda dificultad respiratoria, porque escuché, bueno, vi que solo lo tomaban en cuenta para valorar en el caso de asma, y tenía esa duda. ¿Solo se usa en asma o en todo caso? Usa siempre cuando un paciente se usa en pediatría mucho. En todos los casos, especialmente cuando hay dificultades respiratorias, sí. En asma hay un score de TAL. Hay un score de TAL, se valora la escala de TAL, que tiene que ver con la frecuencia, algunos signos estos que están en la escala de Silbermann-Andersen, la saturación y la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria. El score de TAL se usa en asma, y hay otras escalas más, ¿no? Pero el Silbermann-Andersen en global se evalúa en pediatría menor de 5 años, especialmente como compromiso de lo que es la dificultad respiratoria. Y hay varias escalas que suman la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y algunas la saturación de oxígeno, con aire ambiente o no. ¿Me entiende? Hay varias escalas. Entonces, globalmente, el Silbermann-Andersen tiene sus parámetros básicos. El aleteo nasal, yendo de arriba abajo, quejido, retracción intercostal, retracción subcostal o sifoidea y la respiración toracoabdominal, como ya hemos visto. ¿Ya? Porque usted, cuando va a derivar un paciente y le pregunta siempre, ¿tiene el Silbermann? Si no tiene compromiso respiratorio, usted le dice, tiene un Silbermann cero. Está normal. Dice un Silbermann cero, quiere decir que el paciente tiene una adecuada mecánica respiratoria. Bueno, primero siempre en pediatría, como las IRAS son la primera causa de consulta en los servicios de pediatría de todo el mundo, nosotros evaluamos el trabajo respiratorio a través de la escala de Silbermann-Andersen y toda la semiología básica que ustedes saben. Contar la frecuencia respiratoria, evaluar la expansión torácica, luego hacer la auscultación, percusión. La auscultación de los campos pulmonares en pediatría se ausculta muy bien, especialmente en lactante menor de un año, por el tórax anterior. Pero también lo puede hacer por posterior en el niño mayor de 1, 2, 3, 4 años. Ven si hay buena entrada de aire, si hay rales o roncus, o rales crepitantes o subcrepitantes, de acuerdo a lo que tiene que ver con la clínica de un niño con neumonía especialmente. Luego de la evaluación del sistema respiratorio, pasamos a evaluar el sistema cardiovascular. La circulación cutánea es fundamental. Ver si un niño está con palidez, especialmente de palmas y mucosas. Sabemos que la anemia es altamente prevalente, la anemia ferropénica en nuestro medio. ¿Ya? Este es un reticulado que es normal cuando el ambiente está frío, generalmente. ¿Ya? Este reticulado es importante. Aquí tenemos un niño con cianosis y aquí tenemos un niño que tiene, bueno, una palidez facial importante. Aquí una piel marmórea y este niño necesitará seguramente, estará saturando 70, menos de 80. Miren, está cianótico. Inmediatamente hay que administrarle un oxígeno en máscara tipo Venturi o a través de una cánula nasal, 2 a 5 litros por minuto si es una máscara, o 5 litros por minuto para evitar la cianosis, que después de unos cuantos o cuántas horas es fundamental. Esperen un segundo, por favor.
Bueno, entonces aquí tenemos ya un aspecto muy importante de lo que ya hablamos, la afiliación y motivo de consulta. El registro es clave, les vuelvo a repetir muchas veces, fecha de nacimiento, edad, colegio. Hay aspectos de otras historias clínicas que hablan de lo que es, si tiene saneamiento ambiental básico, acceso al agua, luz eléctrica, si es casa propia o no, si es casa de chapa o de, mejor dicho, de cemento, de ladrillos, etcétera, y otras historias clínicas. En muchos países, para ver el aspecto socioeconómico, se ven otros aspectos más importantes para ver el estatus socioeconómico de esa familia, de ese niño. El nombre del padre, la ocupación, etcétera, etcétera. Si ambos padres trabajan o no, si tiene teléfono, dónde. Y también le piden una tercera, o sea, ¿quién más podría responder por ese niño? Aparte del nombre del padre, la madre, le pueden pedir algún otro nombre de algún familiar o amigo cercano. ¿Ya? Luego está el tema de del motivo de consulta, ¿ya? Y fundamentalmente, ya saben ustedes, por sus estudios de semiología básica, el síntoma principal es el primero que uno indaga, y otros síntomas concomitantes o acompañantes, ¿ya? ¿Qué opinión tienen los padres en base a estos síntomas? Y si ha tenido un tratamiento o consulta previa. Se ve el inicio, la duración, la intensidad, la frecuencia, la repercusión funcional, ¿ya? Y emocional también, en el niño y en el entorno de los padres, ver si ha mejorado o no. Fundamental entre los antecedentes personales, entre los antecedentes patológicos que ustedes conocen, en pediatría los antecedentes personales son claves. El tema de lo que es los antecedentes en realidad perinatales son fundamentales. Si ha tenido un parto tóxico o por cesárea, si ha sufrido la lactancia materna, que es el pilar fundamental en esto de la educación o la nutrición de los 1000 días, ya se enseña nuestro pronóstico en el vientre de nuestras madres. ¿Ya? ¿Ya? Y la nutrición de los 1000 días es clave, fundamental, y tiene que ver con el crecimiento desde el periodo de la gestación, en los 9 meses, el primer y segundo año de vida. ¿Ya? Y muchas veces ya se nos ha enseñado nuestro pronóstico y nuestro futuro en ese periodo, especialmente también el periodo de la gestación. Así que los antecedentes perinatales son claves. Con qué peso nació la talla, si recibió pecho, qué tiempo, etcétera. Y fundamental el tema de lo que es la profilaxis. La profilaxis y la prevención de enfermedades que tienen que ver con prevenir enfermedades prevalentes. Tosferina, tétanos, tosferina o coqueluche, difteria, ¿ya? Y ahora las meningitis que tenemos, que ya se han erradicado prácticamente al mundo, las meningitis por hemófilos influenza. Aquí tenemos el tema de del calendario que está rigiendo en Bolivia. Ya, si recibe el niño algunas otras vacunas también se las pone, pero generalmente son las que se compran en forma particular, la vacuna de la hepatitis, por ejemplo. La vacuna contra el neumococo, que también todavía no está en el calendario oficial. Y otro aspecto clave es ver el desarrollo psicomotriz. A través de la escala de Silva, de la escala de Nelson Ortiz, y hay otras escalas también, ¿ya? El que está en nuestro país, lo que vemos en la cátedra, es el Nelson Ortiz, el completo o el simplificado, donde vemos muchos aspectos de lo que es el desarrollo psicomotriz en general. Fundamental el tema de los antecedentes hereditarios, patológicos y familiares. Hay enfermedades que se heredan hasta la tercera generación. La hipertensión arterial, la diabetes, etc. Es fundamental el tema de lograr un adecuado registro de los antecedentes del padre, la madre y los abuelos, ¿no? Esto es muy importante en algunas entidades que no son tan frecuentes, pero que tienen que ver con un pronóstico de enfermedades sistémicas que pueden tener repercusiones a mediano y largo plazo. Los antecedentes familiares, si tienen madre, la padre, los hermanos sanos y los antecedentes hereditarios que ya les mencioné, y ni qué decir el tema ambiental, ¿no? Todo lo que ya hablamos. Y después pasamos a desglosar lo que es la enfermedad actual. La descripción del síntoma principal. Inicio, duración, intensidad, frecuencia, la repercusión funcional,
se ha mejorado o empeorado y otros síntomas acompañantes. Y si estos han sido medicados, ustedes saben que los pacientes, generalmente la mayoría, muchos pacientes, el 80-90% de los pacientes o más, acuden a las farmacias porque el farmacéutico es cardiólogo, es pediatra, es odontólogo, es gastroenterólogo, es reumatólogo. Los farmacéuticos medican en forma indiscriminada a los pacientes. Tomen esto como si fueran y tuvieran el gran conocimiento, imagínense, de tantas especialidades. Eso solo ocurre aquí en Bolivia. En otros lados no les recetan ni le indican nada si no tienen la receta médica. ¿Ya? Luego está el examen físico regional, la antropometría, que en pediatría es clave, dependiendo de la edad, peso, la talla. Hasta los 2 años uno hace un control mensual del peso, la talla, el perímetro cefálico es obligatorio. En otros países cada 2 meses, pero en Bolivia es cada mes, hasta los 2 años, y de los 2 años a los 5 años cada 2 meses. El perímetro de la cintura, la frecuencia cardíaca, y están las clasificaciones talla, edad, peso, paledad, según las curvas de la OMS que tenemos y que ustedes ya conocen ahora. Luego el examen físico loco regional, ya vemos la actitud fundamental. ¿Este niño qué tendrá? Microcefalia, doctor. Por supuesto, una microcefalia. Aquí un niño con aparente macrocefalia. Y aquí, claro, seguramente una microcefalia. Este niño tiene un retardo mental severo, ya por una atrofia de la sustancia blanca y sustancia gris. Desgraciadamente, ya les dije que tengo un niño que ahora tiene 3 años, solo 10, es un niño muy simpático. Tiene 3 años y más, pesa como 17, 18 kilos. Tuvo una meningitis a los 2 meses. Es un niño que no se siente, no se para. La verdad que esa pobre madre, una madre joven, es la que lo trae siempre a la consulta conmigo cuando está enfermo o para algunos controles neurológicos, que bueno, y algunas terapias que se hacen en el psicopedagógico. Fundamental ver la actividad, la reactividad, ver la sonrisa social. Cuando el niño es un lactante menor de 6 meses, la sonrisa social aparece a los 2 meses. Hay que ver la línea media, que más o menos aparece a los 5 meses. El niño empieza a mirarse las manos y pies. Y todo esto tiene que ver con el examen neurológico básico. Y ya en el menor, lactante menor de 3, 4 meses, estará el reflejo de Moro, Moro superior, Moro inferior, el reflejo de presión palmar, plantar, etc. Y luego vamos a ver los ojos si hay un adecuado trofismo. Se puede hacer una autoscopía también, ver si las narinas están permeables. Y fundamental es el tema en pediatría de la orofaringe. ¿Por qué será? Siempre le damos la garganta a los pediatras como un tic, pero que le vemos a todos los niños siempre, ¿no? La faringe, la orofaringe. ¿Por qué se da? A Jacopa. Para evaluar si hay alguna infección respiratoria. Claro, una infección respiratoria. Les he dicho que el 90% del focus de fiebre en pediatría está en vía respiratoria alta. Nasofaringe, orofaringe, hipofaringe, otitis. Y el cuello es clave también, fundamental en pediatría, evaluar la una palpación de ganglios y adenomegalias o adenopatías. Y las cervicales anteriores, antes del esternocleidomastoideo, son bastante benignas y se dan con D4-2 precisamente de amigdalitis agudas. Las que se tienen que estudiar son las que están por detrás del retroesternocleidomastoideo. ¿Ya? Claro, es el examen del cuello, de la palpación del cuello del niño, de ese cuello cilíndrico y simétrico, y que ojalá no tuviera adenopatías. Laterocervicales anteriores generalmente son habituales, ¿no? Porque hay niños que son respiradores bucales, etcétera, etcétera, tienen adenoides grandes y a veces tienen ganglios. Luego vemos el tórax, la simetría del tórax. Dentro de esto, todo lo que ustedes saben de lo que es la auscultación, percusión, palpación, el corazón, auscultación de sus 4 focos, ya, del foco mitral, foco tricuspidio, foco aórtico y foco pulmonar. Luego el abdomen, palpación superficial y profunda de los 9 cuadrantes, ver si los ruidos hidroaéreos son normoactivos o hiperactivos o hipoactivos, etc. Y aquí tenemos una genesia del pabellón. Se llama en global, en general, cuando hay una alteración de las orejas,
Microtia. Cuando hay mamelones, 2, 3 o 4, se llama microtia. Grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Microtia se refiere a cualquier alteración y malformación de los pabellones auriculares y sus conductos. ¿Ya? Aquí tienen un pectus excavatum, un tiraje bien marcado, que se ven estos niños que tienen estas anomalías torácicas. Hay también el pectus, el tórax en quilla, ¿no? O pectus carinatum. Aquí tenemos un hipospadias, etcétera, etcétera. Aquí una mancha en vino oporto, aquí una macroglosia, etcétera, etcétera. Tienen que ir describiendo cualquier estigma, ya sea una acantosis, un hipertelorismo. Acantosis es esa pigmentación que tienen los niños. Acantosis nigricans en la piel, especialmente del cuello. Y aquí el hipertelorismo, cuando hay separación de ambas comisuras internas de los ojos, o hipertelorismo, o hipotelorismo. Y bueno, van describiendo el examen regional hasta el geniturinario en el hombre y en la nena, y el niño y niña. Se ve el periné, el ano. Y finalmente después vemos lo que es el sistema osteoarticular. Si el sistema locomotor está conservado, dependiendo de la edad, si las articulaciones son libres, inmóviles. Se evalúan las caderas, especialmente el menor de un año, para ver, y el menor de 6 meses, primero al nacimiento, el primer mes, segundo, tercer, cuarto y quinto mes, se realiza la maniobra de Ortolani, que es esta que están viendo ustedes, para ver si hay algún clic y sospechar una displasia de caderas, que se da generalmente en cada 1.500 recién nacidos y generalmente las nenas, y hay factores predisponentes hasta hereditarios en este tema de lo que es la displasia en el desarrollo de las caderas. Luego se ve la piel y faneras y otros aspectos. Después pasamos a ver exámenes complementarios. Lo que más se pide, cuando depende de la clínica y de la patología que tenga el paciente, es una biometría, ¿no? Un hemograma, una PCR, etcétera, etcétera, glucemia, uremia. A veces se pide electrolitos. Y cuando tiene enfermedades infecciosas, se pide una biometría total, un hemograma, un PCR, y se hacen cultivos, ya sean en sangre, cuando hay que hacer y hemocultivar a un paciente si tiene la sospecha de una infección sistémica, sepsis. Se hacen pancultivos, se hace cultivos de orina, de coprocultivos, se hace también hemocultivos. Se va a acabar el tiempo, se acaba, terminamos mañana y continuamos mañana. Aquí tenemos una radiografía, seguramente cuando hay algún niño con sintomatología respiratoria, una neumonía, vea una condensación del campo medio derecho, que es donde más se dan las neumonías. Ya tiene que ver con el diagnóstico y el gabinete, el laboratorio y exámenes complementarios. Tenemos los diagnósticos finales. Uno puede hacer hasta 3 diagnósticos presuntivos y tratar después de acuerdo al diagnóstico presuntivo que tenga. Bueno, hasta aquí quedamos. Mañana vamos a hacer un breve repaso otra vez de historia clínica y un par de casos clínicos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Doctor, no recuerdo muy bien a qué se asocia la mancha de vino oporto que mencionó. ¿Cómo? La mancha de vino oporto mencionó en una de sus... Ah, imágenes. No, eso es, hay un síndrome, pero eso es algo natural, son manchas de la cigüeña, también se le llama, pero hay otras manchas y malformaciones máculo-papulares que ya tienen que ver con enfermedades y con las neopatías, como el síndrome de Sturm-Weber y muchas otras entidades que son patológicas que no vienen al caso mencionar. Esta mancha o mancha de la cigüeña, ¿dónde está? Se ve muy frecuente en los lactantes esto, ¿no? Pero cuando son malformaciones maculares o papulares ya importantes, ya tienen que ver con síndromes que se estudian en dermatología en realidad. ¿Ya? Esto es una mancha de la cigüeña, no es nada patológico. ¿Alguna otra pregunta?
Mañana entonces a las 2:30 nos vemos, ¿ya? Está bien, doctor. 2:30, ya en diarrea, dificultad respiratoria, talla peso abajo y desnutrición, vamos a hacer casos clínicos, signos de peligro en general, ¿ya? Está bien, doctor. Hasta mañana. Luego, doctor.